Por lo tanto, es insuficiente, es escaso, es injusto, es arbitrario y no responde a lo que le hemos solicitado. Verdaderamente, una moratoria real del procedimiento, que suspenda el procedimiento, que sea una moratoria que alcance a todos aquellos deudores de buena fe, reitero, a los que no pagan no porque no quieren, sino porque no pueden, porque su capacidad de renta, que es lo que favorece el pago, ha sido afectado por el paro.